Jim Caviezel, recen por él porque se puso muy mal, súper mal. Yo estaba de Los Ángeles volando a Miami. Los amigos de Angel Studios estaban en Washington con Jim Caviezel volando a Atlanta. Cuando aterrizaron en Atlanta, estaba esperando una ambulancia a Jim Caviezel. Because they're pulling kids out of the darkest recesses of hell right now, in dumps and all kinds of places. The adrenochroming of children. These biolabs, I think it's much, this is part of the whole business. Well, either making the adrenochrome or they're using it to, from what I was told, estamos en El Salvador. El Salvador. Un día increíble, pero no saben los obstáculos para llegar aquí. Bueno, Jim Caviezel, recen por él porque se puso muy mal. Se sintió muy mal. Él estaba en Washington. Salió de Washington a Atlanta. Y en Atlanta se empezó a sentir súper mal. Yo estaba de Los Ángeles volando a Miami. Los amigos de Angel Studios estaban en Washington con Jim Caviezel volando a Atlanta. Después de Atlanta volaban a El Salvador. Yo volaba de Los Ángeles, Miami, El Salvador. Bueno, y Tomás venía de México. Entonces todos veníamos de todos lados. Cuando aterrizo, yo salí a las 12 de la noche. El Red Eye a Miami. Aterricé, que serán 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como a las 8 de la mañana más o menos. Mi vuelo salía a las 11, o sea, sí, aterricé a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana salíamos a El Salvador. Pues ahí estábamos esperándonos en el avión como una hora. Una hora, entonces ya eran, no las 11, eran las 12, 12 y media, y seguíamos en el avión haciendo ahí fila. Había muchos aviones, llegó una tormenta, pero se nubló, vientos, y de pronto, pues no salimos, y nos dicen, hay que regresar al gate para cargar gas. Imagínense, regresamos porque la reserva creo que se había, no habían calculado el estar hora y media, casi dos horas, ahí en cámara lenta, avanzando, nos parábamos, avanzaba, nos parábamos, casi dos horas, regresamos al gate, cargamos gas y finalmente despegamos. Pero mientras cargábamos gas, mientras hacíamos tiempo en la pista, recibo la llamada de los Harmon Brothers, que me decían que cuando aterrizaron en Atlanta estaba esperando una ambulancia a Jim Caviezel porque una emergencia médica, lo llevaron al hospital. Gracias a Dios, todo bien, salió hace cuatro horas, estuvo ahí casi toda la tarde, mañana y tarde, y lamentablemente no pudo acompañarnos a El Salvador, Jim Caviezel. Y nosotros casi nos cancelan el vuelo. Entonces, muchos obstáculos para llegar aquí. Como podrán ver, luego de las declaraciones de Eduardo Verástegui, pudimos ver que Jim Caviezel se encuentra bien. Pero voy a ser directo en esto. Está claro que detrás de la producción y del elenco de Sound of Freedom, el único que tuvo el valor para revelar el elixir de la élite fue Caviezel. Me encantaría profundizar en el tema, pero esta plataforma no está a gusto con este tipo de contenido. Lo extraño de esto es que el actor hizo unas declaraciones respecto a que podrían silenciarlo, hasta incluso viajando en un avión, y esto fue lo que preocupó a sus seguidores. Nos vemos hasta la próxima.